Se viene desarrollando desde hace aproximadamente unos 2 años, se viene trabajando con este, es un programa que se denomina el Kit Digital Venezuela, un programa privado con iniciativas privadas, pero que incluye público-privado. Vamos a ver, si quiere le vamos a pasar, aquí lo tengo, yo voy para acá, no yo. Ok, pero aquí vamos a entrar. Aquí no puedo moverme mucho de aquí. Dame un poquito aquí para. Aló, claro. Gracias. Bueno, este kit, voy a hacer un breve resumen de lo que es el comercio electrónico en nuestro país, lo que ha significado, lo que. Las proyecciones que tenemos nosotros como comercio electrónico en Venezuela, y estas cifras van a empezar a dar una visión de hacia dónde vamos, porque todo lo que se está discutiendo aquí, las bases tecnológicas, toda esta tecnología que es necesaria para que este comercio electrónico pueda dar el salto que viene dando, es gracias a todos ustedes, a todos los que generan y a todos los que hacen el esfuerzo porque esta tecnología y este servicio del comercio electrónico, que es una industria, ojo, no es una página web, no es WhatsApp, no es una actividad de comercio electrónico, es toda una industria que se mueve aguas abajo de este sector, desde el sector logístico, fulfillment, courier, delivery, el sector tecnológico que nos incluye a todos ustedes, y bueno, y para de contar, pero voy a ir por lo menos lo que ha sucedido con el comercio electrónico. Desde la pandemia, el crecimiento que hemos tenido en el 2020, se rompieron unos diques en Venezuela y dimos un salto importante del 1200% debido también a las crisis y a la recesión que había en el país, pues, de poder hacer intercambio de bienes y servicios. Pasamos al 2020 con un crecimiento del 2000%, pasamos al 2022 con un crecimiento del 500%, el año pasado cerramos con el 150%, y en el primer trimestre cerramos con el 20% superior al año que viene, al año pasado. Esto significa que este sector ha venido creciendo continuamente desde la pandemia. Podemos ver adicionalmente unos datos interesantes que generamos desde la cámara. Somos, en este caso, manejamos la mayor bancarización de toda Latinoamérica con el 92% por encima de Brasil y Chile. Tenemos el 60% de penetración de internet, ahí hablo telefonía móvil y telefonía digital y conectividad para hacer operaciones de comercio electrónico, versus 79% de Latinoamérica, que está por encima de nosotros. Tenemos el 84%, fíjense ustedes, versus el 76% de Latinoamérica en conexión con medios financieros. Esto es importante, bueno, eso también se debe a la mayor bancarización que tiene el país versus Latinoamérica, pero aquí el venezolano está acostumbrado a utilizar cada día más elementos tecnológicos para hacer intercambios, pagos y todas las tecnologías que vienen ahora incorporarse, ¿no? El comercio electrónico formal cubre apenas el 7% de la necesidad del país. Estamos hablando del comercio formal, pero fíjense ustedes esto, tenemos el comercio electrónico informal más grande de Latinoamérica. Esto se debe definitivamente, y por eso es que no estamos en los visores. Cuando vemos los visores de Latinoamérica, que vemos a los países regionales, inclusive vemos a países muy chiquiticos por encima de nosotros, no es que están por encima de la actividad comercial, sino que como no tenemos trazabilidad por instrumentos que hacen la traza, como son puntos de venta, tarjetas de crédito, entonces eso es lo que está sucediendo allí. Pero bueno, tenemos una oportunidad a través de la Presidencia de la República, que ha decretado este año el comercio digital. Introducimos la ley de comercio electrónico hace 2 meses, está por empezar a discutir la ley de comercio electrónico, que viene a darle un marco legal a esta anarquía de crecimiento de esta actividad de comercio electrónico, que ojo, que es una actividad transversal, porque todos los que venden aquí, Inter, que estuvo con nosotros, que estuvo antes de mí aquí presidiendo, toda la comercialización de cualquier producto está
el comercio electrónico están las operaciones transaccionales en línea, tanto para cobranza como para vender. Entonces, ahí es un tema importante. País, como Venezuela, como un país emprendedor, tenemos en los actuales momentos hay un programa que bueno, nosotros avalamos, que es el Emprender Juntos, que muchos lo deben de conocer. Yo siempre le digo a la gente que bueno, el que tenga ese programa de Emprender Juntos, que lo aproveche, porque es una ventaja, porque en ese Emprender Juntos te dan la facilidad de que tú te metes, te registras, te dan un certificado de emprendimiento, te dan un RIF, te dan la posibilidad para registrar una cuenta expedita sin ningún requisito previo, y a los 2 años eso se convierte en una CA. O sea, ya ahí se pueden estar ahorrando en un corto plazo, en un mediano plazo, $2,000, $3,000 que cuesta registrar una compañía anónima. Ahí tenemos 1,500,000 solicitudes certificadas en la actividad de emprendimiento, que son todos estos procesos que tienen estos elementos que les mencioné. Aproximadamente el 30% de los emprendimientos están basados en el conocimiento. Eso también es interesante, ¿no? Basados en el conocimiento, y eso también por ahí viene también un programa de nosotros que se llama el KIS, el Silverplat, que es realmente, o el Plata, es para definitivamente para estas personas adultos mayores, que la tecnología ya ha demostrado a nivel mundial, es una segunda oportunidad para expresar ese conocimiento a través de estas redes, ¿no? 57%, 59% de los emprendimientos son de mujeres. Entonces también es un país emprendedor, pero la mujer venezolana siempre sigue siendo una luchadora, bueno, importante. Más de 3 millones, aproximadamente el 20% de la población adulta están involucrados en diferentes etapas del emprendimiento. Y definitivamente el empresariado venezolano, el quinto punto, desde CABECOM, que es la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, está iniciando el programa en la unión público-privada para generar una digitalización. Inicialmente era de 1,000,000 de emprendimientos, pero el proyecto se va a alargar para 2.4 millones de emprendimientos en sus diferentes fases. Propuesta de valor con respecto a lo que es esta estadística. Pero esta estadística es un grupo de venezolanos, de empresarios, como todos los que estamos aquí, que se vienen sumando de una manera importante con sus productos de tecnología y de servicios, tanto para las personas como para las empresas, para formar, y lo que vamos a ver, ese gran kit digital que se está armando. Que este kit digital, como yo ahorita vamos a ver el por qué nace este kit digital aquí en Venezuela y de la forma que nace, pero es una iniciativa privada. Aquí, en los actuales momentos, estamos casi llegando a las 100 empresas afiliadas al kit digital Venezuela. Esperamos tener unas 500 empresas a nivel nacional involucradas en este proyecto. Esto es prácticamente lo que está sucediendo. Esto es un cuadro evolutivo que a lo mejor algunos ya lo han visto, lo que es la revolución industrial, la 1.0, con la mecánica y el vapor, la 2.0, con la electricidad, en este caso la producción en serie, la electricidad, la 3.0, informática, la electrónica, la automatización, la robótica, que viene desde la revolución 3.0, que se exponencia esa robótica con la inteligencia artificial, que da un salto cuántico a la robótica, e internet y el e-commerce son los elementos disruptivos de esta revolución 4.0. O sea, ahora el que no esté montado en internet, que no esté comercializando, que no esté gestionando venta, dando soporte, utilizando tecnología, se está quedando en el aparato, y vemos como grandes empresas con muchos años están desapareciendo, porque como nosotros decimos, le están creciendo los enanos, y esos chiquiticos, con unos chamos jóvenes, habilidosos, utilizando tecnologías, logran desplazar a empresas que tienen más de 100 años en el mercado. Esta es una fase interesante que nosotros estamos montando. Venezuela, como yo siempre lo hemos dicho, y es un reconocimiento mundial, somos un país de emprendedores. Somos el noveno país de emprendimiento a nivel mundial, lo que significa un número importante si nos comparamos con África, donde todos los países son emprendimientos por una necesidad extrema, aunque nosotros también, pero aquello es una necesidad mucho más extrema. Sin embargo, nosotros, fíjense tú, en la posición donde estamos. Y este es un estudio
por la gente de GEMP y la Universidad Católica y otra serie de universidades que han participado en este estudio, donde se puede determinar que tenemos 4.5 millones de emprendimientos, de emprendedores, de la cual 2.7, el 60% son nacientes, pero ya son el 60% de productos que ya lo tienen, tienen la idea, ya están empezando en ese movimiento. Tienes el 24% en etapa temprana, quiere decir que ya se montaron, ya están dando sus primeros pasos, ya están empezando a facturar, y los establecidos, que ya son emprendimientos que tienen más de un año de establecimiento, y estamos hablando de en conjunto de 4.5 millones de emprendimientos. Esto es oportunidad para todos los que estamos aquí, para todo lo que se está haciendo en la tecnología y la digitalización, para que ustedes vean, ustedes van por un lado montando tecnología de base, haciendo crecimiento, y por este lado va creciendo la necesidad de que esa tecnología esté masificada. Vital. Fíjense ustedes, este es un ejemplo, el Kit Digital Venezuela no es un proyecto que realmente es originario de Venezuela, el Kit Digital Venezuela nace del Kit Digital Europeo, un proyecto que realmente arrancó post pandemia. La gran diferencia es que el Kit Digital Europeo, como pueden ver, el fondo inyectó 750 mil millones de euros a este kit, a un proyecto de 5 años de ejecución para digitalizar al emprendimiento, a la pequeña, a la mediana y a la industria en toda Europa. España en estos momentos ya superó los 670 mil pymes a un costo de 3.600 millones de euros. O sea, este es un proyecto que hay una necesidad mundial de que la pequeña y la mediana empresa se incorpore a la tecnología digital. Y mientras esto vaya creciendo, todos ustedes van a ir aumentando sus ventas. ¿Así? Porque bueno, tienen más conectividad, tienen más servicios, tienen más toda una cantidad de estructuras tecnológicas para este crecimiento. Pero esto es la base, el tema de lo que llamamos nosotros el plan de recuperación, transformación y resiliencia, para definitivamente dar todo ese proyecto de impulsar y de incorporar a todas estas pequeñas, medianas y grandes empresas a la transformación digital. Fíjense ustedes la comparación, en Europa tenemos un impulso con un aporte de 750 mil millones de euros, donde realmente el proyecto está financiado por los estados, también es un proyecto público-privado, igualmente en Europa. Tenemos el enfoque de las subvenciones directas y con el objetivo de aumentar la digitalización en todos los países de Europa. En Venezuela, la iniciativa definitivamente, cuando tú hablas a nivel de estado, a nivel de la banca, y hablas de entre 7 y 10 mil millones de dólares que cuesta la digitalización, en este caso para 2.5 millones de emprendimientos, que es lo que sería el costo, pues definitivamente dinero no hay. No te preocupes porque en real no hay, como así dicen los portugueses. No te preocupes porque en real no hay. Y ¿qué pasa? Bueno, aquí hemos iniciado un consenso, una reunión con una cantidad de empresarios, que vemos la calidad de muy grandes empresarios hasta los más pequeños, que se están involucrando en ofrecer tecnologías incorporándose a este proyecto. Este proyecto nace del origen privado, pero con la colaboración del Estado, y es un financiamiento privado-público, tiene un enfoque a plazos, que es igualito al del KID europeo, que es igualito, es financiado a 1, 2 o 3 años, en este caso el KID de Europa, con el objetivo pues de crecer el aparato productivo, en este caso del país. Fíjense ustedes lo que está sucediendo, por lo menos saco una cifra aquí interesante del financiamiento, lo que significa el PIB. Por lo menos en este caso la presidenta, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, hace mes y medio, 2 meses, el Consejo Nacional de Economía hablaba de que la recuperación de la economía que ellos han venido monitoreando de 13 trimestres consecutivos creciendo, se debía a que el 90% de ese crecimiento venía del empresariado privado. 90% del empresariado privado. En México, para que tengan un país estabilizado,
fíjense ustedes que el promedio del PIB, lo que mueve en México, estamos hablando del 49, 50, 48%, el capital privado es el que mueve la estructura del Estado, un Estado gigante como el de México. Y el financiamiento de esto, es una oportunidad, en este caso para el empresario, porque tiene tres beneficios principales: acceso a tecnologías de punta para desarrollar, en este caso, su negocio, tecnología venezolana integrada a todos los elementos necesarios para operar y digitalizar el e-commerce, un medio de factura electrónica, empresas, delivery, marcas digitales, que lo vamos a ir hablando rapidito, y definitivamente pagos flexibles adaptados a los negocios. Porque ¿qué pasa? Vemos Emprender Juntos, que tiene un proyecto que tiene 1.500.000 beneficiarios y van a pedir un crédito de $500 al Banco de Venezuela y le piden $1.000 de promedio y buscan un fiador. Eso, así no va a arrancar nunca un país donde realmente, si tú vas a pedir $2.000 prestados para impulsar o $3.000, te piden el mismo $3.000 o se pide $6.000 y un fiador. Entonces aquí estamos trancados con eso. También por el tema del encaje legal, que ahorita hay un anuncio importante de bajar el encaje legal, ahorita lo tenemos en el 73%, pero tenemos de cada 100 bolívares 27 bolívares para dar crédito, entonces eso es mínimo. Para que tengan una idea, el 73% del PIB que tiene Venezuela, el encaje legal, es el más alto de muchos países del mundo. Cuidado si no somos el país que tiene el encaje legal más alto del planeta. Brasil, que es el país que tiene el encaje legal más alto, es el 25%, pero el que lo tiene más bajo es Perú, con el 3%, y el promedio está entre el 3, 4, 3, 2, 5% de encaje legal. Aquí lo que pasó fue que el encaje legal que hubo en Venezuela, traída la mega devaluación, se desvirtuó, y bueno, la banca descubrió, en este caso el Estado, perdón, vio que definitivamente ese margen existía de encaje legal muy amplio, se utilizó para financiar todo lo que conllevó a la mega devaluación, porque eran créditos que se otorgaban para generar un círculo de financiamiento de créditos de bolívares a dólares, de dólares a bolívares, y eso hizo que se disparara la hiperinflación. En el 2019, nosotros en Venezuela batimos un récord mundial, 344.000% de inflación. Si ustedes buscan ese número, estamos en Guinness. Y en ese mismo año se bajó la inflación, se controló al 93% en el 2019 el PIB. Y cuando se recogió el excedente monetario, se paró la devaluación y hemos tenido un dólar que se ha venido manteniendo, que es beneficioso para todos aquí. Beneficio para los emprendedores y las pymes: tenemos cuatro beneficios importantes: una mayor gestión, un aumento de competitividad, un mayor alcance y visibilidad, y un acceso a nuevas oportunidades. Eso es importante. Esto es importante porque este kit, de lo que vamos a ver ahorita cómo está constituido y qué es lo que incluye ese kit y qué va a incluir, porque va a seguir creciendo, nos permite definitivamente que una empresa que está en un centro comercial y que vive del que pasa por el frente, pues realmente entre en la economía digital y pues pueda tener alcance nacional y alcance global, pueda tener elementos de marketing, pueda estar conectado no tan solo con Instagram, sino con Mercado Libre, con Vitrina Venezuela, con Miranda Produce, con todos los marketplaces, Facebook, TikTok, YouTube, con todos los elementos de marketing, y aprender de los expertos, y que esto pueda dar un salto pues importante en Venezuela. En este caso, tenemos aquí los beneficios para la industria. Fíjense ustedes que aquí no tan solo estamos yendo al emprendedor, a la micro, estamos hablando a la media, estamos hablando a la industria. Yo hablaba con unos amigos que estaban en la entrada, que tienen unos kits de estabilización. Bueno, aquí hay trabajo para la industria, porque la industria en Venezuela está a un nivel obsoleto. Hay pocas empresas con unos niveles de actualización tecnológica, pero tienen la necesidad, quieren hacer, pero necesitan los recursos debido a la situación. Entonces, bueno, ahí tenemos estos elementos: optimización de la producción, modernización de la infraestructura y mejor gestión de cadena de suministro. Eso lo permite a través de este programa, de este proyecto. Y aquí tenemos cuatro vértices. El programa del Kit Digital Venezuela tiene cuatro vértices.
El primer vértice es... Ah, no, perdón, me salté. Perdón, me estaba adelantando, se parecía a Adam. Aquí tenemos beneficios para el país, pues definitivamente un crecimiento económico, transformación digital que impulsa aquí digital, definitivamente a lo que es el crecimiento, generación de nuevos empleos, oportunidades de negocio, nada más para que ustedes tengan una idea. Después tenemos el full film, que son grandes empresas que están haciendo inversiones multimillonarias en Venezuela, montando grandes galpones que se conectan con los marketplaces, se conectan con las plataformas de e-commerce para hacer las distribuciones de productos de los inventarios de estas empresas a nivel nacional. Para que vean todo lo que está detrás de esta industria del comercio electrónico. Mayor productividad, en este caso el KIM facilita herramientas para optimizar producción, diferentes sectores, ERP, sistema de administración de inventario, logística, que las personas aquí tenemos que entrar a conocer todo lo que se mueve detrás, mejora la calidad, en este caso de vida. El KIM digital permite a los venezolanos acceder a servicios digitales eficientes que contribuyen, que constituyan a mejorar un peor país, y mejoras en la recaudación y en la información.